Al aire. Muy buenas noches y bienvenidos a Metalpedia Entrevistas. Ya sé que ese nombre nos agradó. Y el día de hoy nos encontramos totalmente en vivo, ya con una disculpa porque los jueves no se pudo hacer la entrevista programada. Fallas técnicas, internet de pueblo. Nuestro internet no nos permitió hacer la entrevista. Una disculpa, ya se reagendó, ya les avisaremos cuando saldrá. Y el día de hoy, totalmente en vivo, hoy sí va a haber entrevista. El día de hoy tenemos un gran invitado, al señor Leonardo García, fundador del proyecto que se llama Everlasting Mortality. Leonardo. Antonio, ¿cómo estás? Gracias por invitarme aquí a Metalpedia. Es un gusto estar aquí, conocerte por fin, porque ya había visto bueno, desde el primer álbum, pues ya había visto sus reseñas. Y pues primero que nada, gracias por esas reseñas y estoy muy contento de estar aquí, por fin Aún platicando. así es, por fin se nos hace la plática, ¿no? El gusto y el honor es todo nuestro, créeme, eres un gran músico, Gracias, gracias. talentosísimo, y viejo. La prueba está ahí en tu música. Y bien, bueno, antes de comenzar, un saludo a todos los que ya nos acompañan, a todas las que ya nos acompañan. Un saludo, muchísimas gracias por estar aquí. Y ahora sí, vámonos a lo que nos trajo el día de hoy. Arranquémonos. La primera pregunta, Échale, échale. ¿cómo nace el nombre de Everlasting Mortality? ¿Por qué decides ponerle ese nombre? Pues fíjate que es un fue raro porque yo no quería ponerle vaya como una palabra con un significado ya estándar, ¿no? Yo quería que tuviera un poquito más de profundidad, por así decirlo. Entonces, sí fue un poquillo difícil llegar a ese nombre. Pero algo que me inspiró mucho para ello fue el ciclo de inicio y de fin de las cosas, ¿no? De lo que tú quieras, de animales, humanos, planetas, estrellas, lo que tú quieras. Entonces, pues ya por alguna razón, como que me llegó a la mente la idea de que es un ciclo sin fin de inicios y finales, ¿no? Entonces, por ahí más o menos fue la idea para ponerle Everlasting Mortality. Y bueno, ya que pensé en esas dos palabras, dije, bueno, es un nombre largo, pero pues digo, hay otras bandas con nombres largos, ¿no? Flesh God Apocalypse, por ejemplo, se me hace un nombre bastante largo. Y dije, bueno, en realidad no me importa qué tan largo es el nombre, sino más como la calidad de la música y la calidad compositiva y toda esa onda, ¿no? Entonces no me preocupé tanto por ese aspecto de lo largo del nombre. Y pues así fue como nació el nombre de Everlasting Es Mortality. un gran nombre, la verdad me gusta mucho el nombre. Y como lo comentas, a final de cuentas, durante nuestra vida, siempre hay cierres. Así es. ¿Sí? Cualquier cosa que vamos viviendo, hay que ir haciendo esos pequeños cierres y pues a lo que sigue, ¿no? Sí, así es. Entonces, muy buena elección de nombre, la verdad. Ah, muchas gracias. Ahora, tu proceso creativo, ¿cómo funciona? ¿Dónde buscas tu inspiración? ¿La inspiración llega y de repente estás haciendo otra cosa y es así de, oh, tengo que hacer esto? No sé, los escritores, por ejemplo, siempre andan con una libreta, ¿no? Los que nos gusta dibujar y demás, pues también siempre te procuras traer un cuaderno, algo, ¿no? Y de repente llega algo y o lo apuntas o haces algo. ¿A ti cómo te funciona? Pues fíjate que sí, de repente algo muy curioso que me pasa y que es así como a veces puede ser muy molesto, es que de repente estoy dormido y sueño algo así, sueño una tonadita y justo en ese momento me despierto. Y digo, la tengo que anotar en algún lugar. Entonces, lo más fácil para mí en esos casos
es agarrar mi teléfono y grabarlo así, todo dormido, todo medio jetón. Ahí grabar como salga la melodía que me vino a la mente en ese momento, ¿no? Pero la mayoría de las veces, generalmente yo escribo la música primero antes que las letras. Entonces, hay dos casos particulares que fueron de Purity y Shapers of the Longing, en el que sí sabía de qué quería hablar, pero todas las demás canciones fueron como dependiendo de lo que me hiciera sentir la música, ¿no? Y bueno, por ejemplo, muy de la mano del nombre de Everlasting Mortality, por ejemplo, de ahí me basé mucho en escribir la primera canción. Bueno, no me basé del nombre, sino que el nombre me dio inspiración para escribir la letra de la primera canción. O por ejemplo, ¿cuál otra? Bueno, Inner Prison también fue a partir de una experiencia personal que, bueno, no fue directamente conmigo, pero yo observé a una persona muy cercana, que estaba pasando por un momento difícil. Entonces dije, bueno, pues me gustaría hacer una canción para esa persona en que le sirva en ese momento difícil, ¿no? The Bridge también. The Bridge al final fue una canción de amor y estaba súper inspirado para escribir una canción de amor y con esa de The Bridge. Y pues sí, es muy raro porque hay periodos en los que de plano escribir letras para mí es como difícil, justo porque falta la inspiración. Pero una vez que agarro el hilo y me llegue el tema, todo es muchísimo más fluido. En el caso de Shapers of the Longing y de Purity, como te comentaba, el tema yo ya lo tenía establecido. Así que la música la basé en el tema que yo había pensado para ello, ¿no? Más o menos así se da mi proceso creativo. Pero fíjate que últimamente, como ya quiero estar más activo tanto en YouTube como en Spotify y estar así sacando música constantemente, como que lo estoy forzando un poquito más, ¿no? O sea, no hacer las cosas por sacar cosas, pero sí forzar mi creatividad y estar escuchando música nueva, otros géneros, porque creo que también escuchando a otros artistas, aunque no sea necesariamente metal, te puede llegar inspiración y muchas ideas para poder concretar alguna canción. Exactamente, efectivamente. Ahorita que comentas eso, por ejemplo, me surge una duda. Hay muchas bandas hoy en día, hemos platicado con algunas, que incorporan ya muchos elementos de diferentes subgéneros. En tu caso, yo noto ahí por ahí que hay power metal, hay death metal, hay progresivo, hay bueno, un death metal así crudo como en la voz, pero en la base es más melódico, ¿no? Es más, un poco más, ¿cómo le dicen? El melodic, el technical death Melodic death metal, metal. Ah, ok. ¿no? Que es un death metal ya más técnico, ¿no? Ya no es tan crudo. Y por ejemplo, hay bandas que no les gusta a ellos, ¿no? Encasillarse en un subgénero, y ellos dicen, nosotros hacemos una banda de heavy metal. ¿Tú cómo lo definirías? ¿Si lo pones en algún subgénero o dices no? Pues fíjate que yo también ya a estas alturas de la historia en el metal ya no estoy muy como ya pues sí, ya no estoy muy de acuerdo en encasillar a las bandas por subgéneros, precisamente por esto que dices, que se están mezclando cosas, se están mezclando influencias. Por ejemplo, antes decías thrash metal y sabías exactamente cuáles eran las bandas y las características del thrash metal o del power metal, ¿no? Pero ahora ya puedes encontrar justo elementos de power metal, elementos de progresivo, elementos de post rock en las mismas canciones, en una sola canción, ¿no? O en un mismo álbum. Entonces yo también estoy muy de acuerdo en eso de que
por ejemplo, a mí cuando me preguntan, ¿y tú qué género tocas? Yo digo, no, pues metal. Porque pues no sabría decirte si es progresivo o si es thrash metal o melodic death exclusivamente. Entonces, eso me gusta porque quiere decir que los artistas como que saben, como que sí se está dando una innovación en el metal en general. Ya no solo es esas mismas características que tenía cada subgénero para toda la vida, ¿no? Ya va evolucionando un poco más. Exactamente, sí, digo, estamos la verdad, totalmente de acuerdo. Digo, en mi caso yo soy de la vieja escuela, entonces sí, cuando empiezo con esto de Metalcore y demás, y de repente empiezan a salir muchísimos subgéneros y muchas bandas y muchas combinaciones y demás, y yo por ahí en un en vivo la semana pasada, ya no recuerdo, y les comentaba, ¿no? Es que el género sigue vivo gracias a músicos como tú, que incorporan todos estos elementos, ¿no? Porque platicábamos de que realmente el rock está muriendo, porque no vemos una evolución en el sonido, ¿no? Y seguimos remembrando a las bandas del pasado, pero hoy en día, ¿quién es el estandarte en el rock, ¿no? Entonces, Y fíjate que yo siento que a México, bueno, antes de conocer a todas las bandas que están trabajando con Aztec Metal, a mí se me hacía como que México estaba un poquito estancado en cuanto a esta evolución de la que estamos platicando, ¿no? O sea, era de que los eventos grandes eran con bandas de hace años, ¿no? O sea, no sé, tal vez Ángeles del Infierno todavía, o de esa época, o sea, esos eventos siguen juntando mucha gente, ¿no? Y si a la gente le empiezas a presentar bandas más contemporáneas, como que dicen, no, nah, eso ya no es rock, o eso ya no es metal, ¿no? Entonces, a partir de que empecé a conocer a todas las bandas que están con Aztec Metal, pues sí me di cuenta de que sí está habiendo una evolución a nivel nacional en México, ¿no? En muchos subgéneros del metal. Pues en el Melodic Death que tenemos a Ethereum, de Guadalajara, ¿no? Los chicos también de Anima Tempo que están muy cabrones. Todas estas bandas que están trayendo otra vez toda esta conjunción de influencias, pues sí, están dando este cambio que se está notando en el metal. Sí, totalmente de acuerdo. Yo hablando de la escena aquí en México es bien vasta. Hay muchísimas bandas. Nosotros no hay día, no hay semana en la que descubramos una, dos, tres, cuatro, cinco bandas. La verdad, la escena, y que no tienen un año tocando, o sea, que ya tienen 10 años, 15 años, hasta 20 años. Pero la verdad es que a veces no volteamos a ver lo que se está haciendo. Únicamente estás viendo lo que se hace afuera. Y algo que le comentaba a Ancestry hace un mes alrededor, que tuve la oportunidad de platicar con ella. En cuanto la gente escucha banda de metal mexicano, ya es, pues no debe ser buena. Sí, Y se ya quedó. como que se les baja y dices, no, pues, o sea, apoya tu escena nacional. ¿No? O sea, sí, afuera hay muchísimo talento. O sea, hemos escuchado bandas en 59 países y hay muchas muy buenas y que en los últimos 2 años han generado muchísimo material mejor que el de las bandas, que lo que están haciendo las bandas ya establecidas, ¿no? Porque la mayoría de las bandas ya no se quieren arriesgar, ya encontraron sus sonidos, dicen yo por aquí me sigo y yo voy a seguir vendiendo y no pasa nada, ¿no? Son muy pocas las que han ido con esa evolución, ¿no? Y estoy hablando de bandas de hace 30, 40 años, ¿no? Que son las que siguen ahí como que bien arraigadas, ¿no? Pero cuando escuchas la escena nacional, es así de, güey, hay muchísimo talento en el subgénero que quieras, ¿no? Hay muchísimo, muchísimo talento. Y se debe gracias a eso, a esas mezclas, a esas fusiones, a eso,
cómo enriquecen su sonido, y la verdad se agradece muchísimo, mucho, mucho, mucho se agradece. Y, por ejemplo, ahorita hablando del primer disco, The Restless Waves, y es bien, lo que comentábamos ahorita, ¿no? Hace unos minutitos, sí es bien, bien diverso. Se escucha un disco bien versátil, ¿no? Porque puedes escuchar una canción que va con la base es power metal y de repente entran estos tintes, ¿no? De progresivo, de death metal. La siguiente canción es totalmente diferente. Es un disco muy bueno, la verdad, es un disco Ah, muy, muy muchas bueno. gracias. Qué Sí, bueno la que te verdad es que gusta. sí, muchísimo. Desde que lo recibimos, ahí fue de las primeras bandas que nos envió Aztec. Y fue así de wow, o sea, qué está sucediendo, ¿no? Y luego es que ahí voy a esa pregunta, ¿no? Pero, por ejemplo, en ese disco, ¿cuánto fue tu tiempo de el proceso de cuando empezaste a cuando lo lanzas? Fueron 8 años, sí, fue bastantito, fueron 8 años de, claro, como no me dedicaba 100% a él por la escuela, la universidad, todo eso, pues sí, no podía dedicarle todo el tiempo que me habría gustado para acabarlo en, no sé, en 2, 3 años, ¿no? Pero yo creo que esos 8 años me dieron mucho chance de madurar como músico. Porque, o sea, las canciones es como estaban al inicio, son, si no, no son totalmente diferentes a como empezaron, pero sí hay una madurez técnica, compositiva, que yo creo que si lo hubiera sacado hace, no sé, 6 años, no me habría, bueno, ya escuchándolo actualmente, no me habría gustado tanto, ¿no? Habría dicho, bueno, estaba deficiente en estos aspectos, que yo también, que creo que también. Sí está, no es un álbum, claro, no es un álbum perfecto y que tiene sus deficiencias, ¿no? Por ejemplo, la producción. No se compara una producción hecha en casa a una producción ya hecha en estudio, pero creo que para hacer un álbum debut, creo que está bastante decente. Entonces, sí, fueron esos 8 años para tener este resultado final. Y pues no se me ha. No se me hizo tanto tiempo, ¿eh? 8 años uno creería que es mucho tiempo, pero se te pasa rapidísimo. Y ya que tienes el resultado final, dices, pues no sentí que fuera tanto trabajo para sacar algo así. Pero pues te digo, fue porque me dediqué también a otras cosas en ese tiempo. Sí, claro, a veces lo entendemos, a veces que no es posible dedicarle el tiempo de lleno a lo que quieres, ¿no? Hay que hacer otras cosas pero la verdad es que el resultado es muy bueno, muy bueno, incluida la producción. He escuchado producciones en casa que suenan un poquito más, pues se nota, la verdad es que sí se nota que es una producción casera, ¿no? Porque a final de cuentas yo creo que esa es la diferencia que hay hoy en día, ¿no? Las bandas que van al estudio, pues sí tienen una calidad mucho mejor, ¿no? Pero la verdad es que la producción se escucha bastante bien. Ah, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Sí. Ahora, algo, ya que eres multiinstrumentista, Ajá. ¿tú tocas todos los instrumentos en el disco de Restless Waves y en tu próximo disco? Sí, bueno, para este álbum, como tuve que decidir, tuve que poner las cosas en una balanza, ¿no? Tener todos los instrumentos es muy caro, muy caro. Por lo menos instrumentos de buena calidad para grabar un álbum. Por ejemplo, ahorita tengo una guitarra Kiesel que me costó como 38 mil pesos y con esa me aventé a grabar eso, ¿no? Pero las baterías del primer álbum sí fueron programadas. Afortunadamente, la tecnología actualmente te deja usar estos programas VST,
para humanizar, y bueno, ya tú los puedes humanizar para que se escuche lo más real posible, pero para yo poder escribir esas baterías, pues sí tuve que ser baterista. Sí, claro. Entonces yo empecé a tocar la batería a los 9, 10 años, más o menos. Y es mi instrumento más fuerte. De hecho, pues lamentablemente tuve que vender mi batería para poder comprar los programas para producir, mi interfaz, monitores, todo lo que necesité para producir el álbum, pues lo tuve que sacar vendiendo mi batería, ¿no? Lamentablemente. Ahorita pues ya estoy juntando para otra. Porque, pues sí, el objetivo es grabar con batería real. Y bueno, todo lo demás, todos los otros instrumentos, sí los grabé yo, ¿no? Guitarra, bajo, teclados y la voz gutural. Yo me hice cargo de la voz gutural. La voz melódica la grabó un amigo que se llama Marcos Peñate, que es de Islas Canarias. Y en la canción de Remembrance. La voz melódica de mujer la hace Samantha Figueroa, que fue mi maestra de canto melódico, porque también estoy ejercitando esa parte. Creo que sí es lo que más me ha costado trabajo el canto melódico, pero creo que eventualmente voy a poder cantar chido y me va a gustar mi voz, porque ahorita escucho mi voz melódica y es así como de, oh, se oye bien raro. Bien. Pero pues sí, todos los instrumentos los escribí, los compuse y los grabé yo aquí en el estudio. Interesante que tú lo has hecho todo, pero me llamó la atención, qué interesante lo de la batería. He escuchado en el último año, 2 años, ya no, ya en el tiempo, ya mi familia es de repente se me pierde ahí, varios proyectos unipersonales. Y generalmente sí, la batería es programada, pero como que sí notas que no está, o sea, que es un, a final de cuentas, pues una computadora, una máquina la que lo está desarrollando, ¿no? Y aquí la verdad es que no lo noté. Ah, qué bueno. La Qué verdad es bueno que no, porque la verdad es que no lo noté. sí, qué bueno. Y porque sí es como dices, hay si no sabes humanizar las baterías, pues claro que te das cuenta, ¿no? Cuando suena como metralleta la batería, todos los golpes uniformes. Entonces, pues sí tienes que aprender a darle su intensidad a cada golpe. Creo que es el proceso más tardado, bueno, más tedioso. Si quieres hacer baterías así programadas, es lo más tedioso porque tienes que programar la intensidad de golpe de cada tamborcito, de cada platillo. Entonces es como lo más tedioso para que no se escuche que es una batería digital, ¿no? Sí, totalmente. Pues sí, lo hiciste muy bien. Ah, qué bueno. Lo Gracias, desarrollaste gracias. muy bien. Siento que no se nota. Ahorita cuando me dijiste que ya, empecé a recordar así en mi cabeza. Dije, no, hombre, no es cierto. Dije, no, porque me lo estás diciendo tú, porque si me lo platican, les dicen, no, no es cierto. Yo no les creo, ¿no? Ah, y de hecho, hay mucha gente que está peleada con usar batería programada, ¿no? Que dicen, no, pues es que no es el mismo feeling, si se, no es lo mismo, no se escucha igual que una batería en estudio. Y tienen mucha razón que no es lo mismo que grabar con una batería real, pero si estás trabajando con cierto presupuesto, creo que es una herramienta súper fantástica, además de que no solo la puedes usar para hacer un álbum, sino haces tus maquetas y entonces estas maquetas pues ya se las aprende el baterista o la puedes llevar ya a un estudio profesional para seguir trabajando sobre esas pistas, ¿no? O sea, no es que sea un uso limitado y tampoco creo que sea una herramienta que esté destinada a engañar al que esté escuchando la música, ¿no? Digo, a fin de cuentas, ¿qué puede hacer una persona como yo que estoy solo en una banda? O sea, yo no puedo tener mi batería en mi estudio, que qué más quisiera que pudiera tener todo eso, ¿no? Pero por eso me gustan estas herramientas de instrumentos digitales. Sí, claro, digo, a veces estás, es el romanticismo que tenemos, ¿no?
al quererlo hacer todo como se hacía hace mucho tiempo. Digo, pero si la tecnología te lo permite, Sí, ¿no? Y en claro. este caso, a una sola persona, grabar un disco, grabar todos los instrumentos, digo, creo que es bastante, bastante válido el recurso, ¿no? Y yo lo que, como yo lo veo, creo que lo importante es el resultado final, ¿no? Y Sí, digo, y claro. el resultado final es muy bueno, digo, porque no se nota, en serio, no se nota. Digo, porque yo soy un baterista frustrado. Entonces, yo en lo primero, en lo que escucho en una banda, en una canción, es la batería. Si la batería es muy monótona, por eso es que yo nunca le entré de un inicio a géneros como el black metal, el death metal, porque ya algunas bandas de thrash, soy muy fan del thrash, porque cuando la batería es a cacerolazo, y que nada más es ta, 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 y es así de, ah, ajá, y aquí vas a hacer un remate, como que quiero que cambies el tiempo. Entonces, lo primero que yo me fijo así es en la batería, ¿no? Entonces, si la batería me llama la atención, entonces ya le empiezo a poner atención a la guitarra, ya le empiezo a poner atención al bajo, y lo último a lo que le pongo atención siempre es a la voz. Por esto me llamó mucho la atención cuando me dijiste que era digital. Dije, Sí. ah, dije, pues sí, hiciste muy buen trabajo, tío, porque sí, o Y sea. es que lo que te comentaba de que, o sea, sí son baterías programadas, pero tuve que ser baterista para poder escribir Sí, algo pues sí, así. claro. O sea, debes de, para cada instrumento digital, pues sí he tenido que investigar como su funcionamiento, ¿no? Por ejemplo, si quisiera meter una gaita, tendría que saber qué notas puedo tocar en una gaita. No, no puedo meter notas que están fuera de esa escala porque entonces pues ya estaría falseando ahí algo, ¿no? Que también es válido, digo, hay gente que le gusta el sonido de la gaita y mete ese sonido porque pues, le gusta. Pero en mi caso, por ejemplo, a mí no me gusta programar baterías si yo no las pudiera tocar en la vida real, ¿no? O sea, yo escribo las baterías conforme mis habilidades. De hecho, siempre que estoy escribiendo y programando baterías, estoy como haciendo todos los movimientos de manos y pies, pues para verificar si está dentro de mis posibilidades, ¿no? Tampoco voy a escribir algo que yo, que para mí sea humanamente imposible, pues no, eso también se me haría un poco falso de mi parte. Entonces trato de siempre mantenerme fiel a lo que yo podría hacer en la con una batería real. Perfecto, eso es muy bueno que lo mantengas y lo pienses de ese modo, como no tratar de engañar, ¿no? Digámoslo de alguna forma a la gente, ¿no? Y que algún día si llegas a tocarlo en vivo ya con una banda y demás, digan, ah, esa batería es una basura. Escribe bien, se oye bien chido en su Exacto. álbum y ya a la hora de en vivo, pues ya no. Así de qué pasó ahí, ¿no? Ya no rinde. Sí, no, pues no, se te viene todo el día trabajo, ¿no? Sí. Sí, no. Bien, si me lo permites, vamos a ver si hay el príncipe metalero en la cabina, algo que comentar, saludos, algo que Pues acá esperamos. desde la cabina, amigo, tenemos a los amigos de Aztec Death Metal México, que ya están en los comentarios. Por Ah, un supuesto, le saludo, damos la muchas gracias. bienvenida a Marina Castillo, a Jean Granados, que nos dice saludos, hermanos. Saludo, mi querido Jean. Por Ah, muchos supuesto, saludos, ya. nuestra amiga de siempre, Sintonía. Susi Sánchez, ya está Okay. haciéndose presente. Hola, Susi. Y Hola, desde hola. los likes y los me encantas, tenemos a Guillermo Gregorio, que ya nos dio su like. Tenemos Muchas a gracias. Carla Garín Saludos. Núñez, que ya nos dio el Me Encanta. Y por Gracias, supuesto, saludos. tenemos aquí el Me Encanta de nuestro maravilloso invitado. Chicas, chicos, dejen sus Muchas preguntas. gracias. Estaremos muy atentos para hacerles la pregunta a todos los chicos que están aquí con nosotros, a nuestro excelente panelista Leonardo. Por supuesto, está aquí nuestro gran líder Avitia. Y pues bueno, le dan la bienvenida a Leonardo, a esta bella comunidad que involucra, por supuesto, al café. Y como siempre, te desean, mi querido Avitia, lo mejor. En cuanto tenga más Muchas noticias, gracias. regreso. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, amigo. Ahora sí, regresando aquí a este asunto. Como lo hemos estado comentando, apenas el año pasado,
lanzaste fue tu álbum debut, The Restless Waves, y apenas empezando 2022, el 17 de enero, si no recuerdo mal, y lanzas tu nuevo sencillo titulado Purity. Yes. Uh-huh. ¿Qué nos puedes comentar de este nuevo lanzamiento? Ah, bueno, Purity, para empezar, la inspiración para Purity, bueno, les quiero contar que yo soy muy fanático de las series de anime. Desde chico veo series de anime, y algo que sí que he observado mucho en todas estas series es pues todo este discurso motivacional de que no te rindas, de que siempre mantengas esa llama viva de tus sueños y todo eso, ¿no? Lo cual pues se me hace algo bastante poderoso. Y pues recientemente, bueno, en estos días estoy muy clavado con un anime que se llama Demon Slayer. Y hay un personaje que se llama Rengoku, y este personaje pues saca este discurso, ¿no? De no rendirse y de lograr tus sueños y todo eso. Y entonces como que por ahí me llegó la espinita para hacer algo así. Esto sumado a que la verdad, después de acabar el primer álbum, pues sí me sentí como muy realizado. Entonces dije, bueno, si puedo sacar este álbum, puedo sacar lo que sea, ¿no? Lo que yo me proponga. Entonces, con toda esa energía que yo, mientras veía la caricatura esta y mientras estaba con toda esta sensación de realización, dije, tengo que plasmar esto en una canción. Y creo que fue como... Como, no sé si es una canción personal, así como para mí nada más. Pero sí estaría padre que algunas personas digan, se sientan motivadas, ¿no? Con esta canción. En cuanto al nombre, Purity quiere de la manera en la que yo lo planteé en esta canción, la pureza, por así, bueno, sí, la pureza. Déjame organizar bien mi idea. Bueno, con pureza me refiero a la pureza en cuanto al mejoramiento de tus habilidades. Por ejemplo, en este caso de que yo, músico, quiero sacar música o un álbum, pues voy a trabajar muy duro para desarrollar todas mis habilidades de guitarrista, de compositor, todo eso, porque pues es algo que me trae felicidad, ¿no? Me hace sentir pleno. Y por el otro lado también hablo de una pureza a nivel personal, como es un proceso de construcción, ¿no? Tal vez hace 5 años yo hacía cosas de las que ya no me siento orgulloso actualmente, o tal vez en 10 años no me voy a sentir orgulloso de lo que hacía hoy, y en 10 años voy a ser una persona completamente diferente, ¿no? Si no, voy a ir limando esas cosas que a mí no me gustan de mi persona para de igual manera sentirme pleno. Entonces es como buscar la plenitud por esas dos partes. Porque a mí se me hace que, así como puede ser un muy buen músico, un muy buen médico, lo que tú quieras, puede ser muy bueno en lo que tú haces. Para mí, bueno, mi opinión es que no sirve de mucho ser bueno en lo que haces si eres una persona como, pues, decadente, ¿no? Como ser humano. Por ejemplo, yo estudié medicina veterinaria. Y conozco médicos así muy buenos, así que te resuelven casos clínicos muy difíciles y que la verdad es admirable lo que hacen. Pero ya tratarlos como persona, pues son personas que les gusta humillarte, o les gusta hacerte sentir mal, o les gusta tratarte como si fueras basura, ¿no? Entonces eso para mí no cuadra. Y pues... también agarré un poquito de inspiración de toda esta parte para expresar la búsqueda de la pureza como persona, ¿no? Que pues cada quien sabrá
cómo es feliz siendo como persona, ¿no? No busco que todos piensen igual que yo también, tampoco. Y así surgió la idea de Purity. Perfecto, sí, te comprendo muy bien. Y a final de cuentas, creo que sí sirve, sí, creo que sí es una buena inspiración, porque muchas veces de este lado, tú cuando estás escuchando la música, hay canciones que sí te llegan, que sí te hacen como recapacitar, no sé, que te inspiran, ¿no? Y esos los sentimientos que te van generando, entonces sí es algo bien, bien cierto, es una realidad. Digo, yo creo que todos, ¿no? Tenemos así nuestras ciertas canciones, ¿no? Así cuando andas decaído, dices, esta canción es la que me da para arriba, ¿no? Es la canción, pues, necesito inspiración, no sé, algo. Y esta es la canción o el disco, ¿no? Entonces creo que sí funciona muy bien esta canción para eso, la verdad. Qué bueno, y pues sumado a la temática, pues sí quería hacer arreglos más emotivos, más atmosféricos. Es la primera canción en la que estoy implementando instrumentos de orquesta. De hecho, desde el inicio se escucha ahí de fondo el cello, algunas flautas, instrumentos de viento, para darle un poquito más de empuje, ¿no? Y por ejemplo, la sección del coro también, aparte de las figuras que está haciendo la melodía de la guitarra, pues hay un piano y flautas de fondo, ¿no? Como para darle más emotividad a ese coro. Y me gustó mucho, creo que a partir de este punto ya va a ser algo que implemente en todos mis proyectos, ¿no? Tengo que seguir estudiando cosas como orquestación, pues para que no me sea tan complicado meter toda esta bola de instrumentos, ¿no? Porque a veces no sabes ni por dónde empezar. Y entonces otra vez regresa ese proceso de que tengo que saber cómo funcionan las cosas para yo poder escribir de manera auténtica. Así que pues me puse ahí a ver con cómo funciona la orquesta, ¿no? Bueno, de manera muy general, para esta canción pues ya empecé a estudiar toda esa cuestión. ¿Vas a tocar? ¿Tú tocas algún instrumento de orquesta? Ah, de niño tocaba violín, pero no lo toqué por mucho tiempo, lo toqué como unos 6 años más o menos. Nunca me consideré un buen violinista, pero pues algo es algo, ¿no? Ahí con el violín. Lo que siempre he querido aprender a tocar es un instrumento que se llama, aquí en Latinoamérica le dicen zampona, o en Europa le dicen hurdy-gurdy. Ay, me quería peor. Es un instrumento medieval que tiene unas teclas y con la otra mano vas girando una perilla, ¿no? Entonces, conforme la vas girando, hay una ruedita que hace que las cuerdas vibren como cuando pasas el arco de un violín sobre las cuerdas, vibra de manera similar y entonces tú vas pisando acá las notas, ¿no? Se me hace un instrumento muy interesante. Y están carísimos, están arriba de 70 mil pesos, pero debo de tener uno por lo menos una vez en mi vida. Y quién sabe, igual eventualmente lo hago alguna canción ahí que tenga hurdy gurdy. Hurdy gurdy. No, ya me dio Hurdy curiosidad en saber cómo suena, cómo se toca. Lo voy a investigar. sí, de hecho, la banda, el Uveiti, el Uveitie, o el Beiti, ellos son de folk metal, ellos usan muchísimo ese instrumento. Ellos también, in extremo, llegan a usar ese instrumento y pues mucha música folclórica europea, ¿no? Meten ese instrumento. Está muy interesante. A lo mejor, a lo mejor hasta yo ya lo he escuchado, digo, sí conozco a las bandas, pero nunca los he visto, o sea, los he escuchado, pero nunca los he visto así como cuando están interpretando un video o algo así. La verdad es que no. Ah, mira, es un buen dato, los voy a poner
atención ahí a ellos. Y bueno, pues mira, ya metiéndonos ahí en estos terrenos de los instrumentos, ¿cómo inicias tú en la música? ¿Cómo es que se te da esa habilidad de aprender a tocar muchos instrumentos? Lo usual, ¿no? Porque no solamente uno. ¿Cómo te decides o cómo pasa? ¿O simplemente fueron llegando y dijiste, bueno, pues vamos a aprenderlos? ¿O cómo fue ese adentramiento en tantos instrumentos y cuántos instrumentos tocas? Pues toco, no sé cuántos toco, pero es que, mira, por ejemplo, para los instrumentos de cuerda, creo que algo que ayuda mucho es saber qué afinación usan. Si sabes qué afinación usan, es mucho más fácil descifrar, por ejemplo, posiciones para hacer acordes, o los intervalos que hay entre cada una de sus notas, así, ¿no? O sea, no es tan. No es tan difícil la comprensión en cuanto a los instrumentos de cuerda. Hay otros instrumentos de los cuales no tengo idea de cómo funcionan, por ejemplo, el cuerno francés, otro tipo de instrumentos de viento, de metales. No tengo idea de cómo funciona una trompeta, pero pues estaría padre también investigar, ¿no? En cuanto a la batería, y las percusiones se me facilitan porque la batería fue mi primer instrumento. Te digo, como la empecé a tocar a los 9, 10 años, empecé a tocar con canciones de Mago de Oz porque me gustaban mucho. Y se me hace una banda que es súper fácil para, bueno, es muy buena para que aprendas a tocar instrumentos. Es como el nivel 0, ¿no? Como el nivel 1. Si aprendes a tocar molinos de viento y fiesta pagana en la batería, ya la llevas de gane, ¿no? Ya estás del otro lado. Y fíjate que es que Mago de Oz, o sea, te digo, yo empecé con fiesta pagana y molinos de viento, pero después cuando sacan su álbum, el de Gaia 2, que ya empiezan a meter más elementos de metal, por ejemplo, de power metal, entonces ahí empecé a descubrir el uso del doble pedal, ¿no? Entonces ya tenía que implementar más coordinación. De ahí, por ejemplo, brinqué de Mago de Oz, brinqué a bandas como Trivium, que requieren un poco más de groove en los pies. O sea, ya no solo es taca, 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 ya requieres más coordinación para hacer figuras más complejas con el doble pedal. Entonces, eso me fue ayudando a construir esa coordinación que necesitaba. Para el bajo, me basé mucho en mis conocimientos de guitarra, pero ahorita sí quiero profundizar más en la técnica, por ejemplo, de slap. El slap me da muchísima curiosidad porque se escucha muy, como que lleva las canciones a otro nivel. O sea, si ves un bajista metalero, bueno, una banda de metal haciendo slap, ya dices, nada. O sea, esta canción va a estar cabrona porque, pues, no mal, ya estás lapeando, Sí, claro. ¿no? Y en cuanto a la voz es el instrumento que más trabajo me ha costado. Porque el gutural, fíjate que no tanto. Sigo tomando clases ahorita, pero no se me ha hecho tan difícil como la voz melódica. La voz melódica, bueno, la voz en general es algo muy abstracto. Es un ejercicio muy introspectivo. O sea, casi casi hasta tienes que cerrar tus ojos y sentir todo lo que estás haciendo, ¿no? El canto gutural lo estuve estudiando con un profesor que se llama Jorge de Guadalajara, que él estaba de vocalista en la banda Be Chaos, y ahorita Claro. está de coach de gutural. Entonces tomé Mira. clases con él. Y las tomé como por medio año más o menos. Y pues una vez que acabó ese medio año, pues yo empecé a darle, ¿no? A seguir mejorando la técnica y pues a mejorar el sonido. Y la voz melódica, sí, todavía me sigo teniendo como muchas dudas, porque
cada persona lo percibe de distinta manera, ¿no? Hay gente que siente vibraciones, no sé, en la nariz o que la siente en el paladar, y a veces yo intento como dirigir el sonido para allá, pero mi mente como que hace cosas diferentes. No, es un desmadre el canto. Y yo admiro mucho a los vocalistas. Hace mucho, no me gustaban bandas que tuvieran como voz muy fresita, ¿no? Así como muy, muy pujadita o muy aguda. Pero ya que te metes al rollo del canto, dices, güey, o sea, si tú puedes grabar esto y que suene así de bien, pues es que estás cabrón. Entonces, mi respeto por los vocalistas ha aumentado mucho desde que he estado aprendiendo a cantar. Sí, bien interesante. Sí, fíjate eso. Por ejemplo, a mí me pasó con una banda que se llama My Bullet for Valentine, una cosa así. Bullet for my Valentine. Ándale, yo los escuchaba y decía, pues no, sí, exacto, suena bien fresita, no, pues no, como que no es lo mío. Y nunca los he visto en vivo, pero ahí los vi en una transmisión en Wacken, y el baterista me impresionó mucho, pero el vocalista me dejó así de, ay, cabrón, si alcanzas unos tonos muy altos y todo el juego de voz que trae, y que está bien, ya no les voy a decir que son una banda fresita. Sí, está muy, sí es complicado ese asunto. Y ahora que lo comentas, ya tratando de hacerlo, la verdad es que yo nunca lo he hecho, no, yo no me considero buen cantante. Pues de repente le cantas, ¿no? En los conciertos y en alguna fiesta y demás, pero la verdad La es que no. regadera, Sí, pero la verdad es que no soy, al final, tampoco nunca lo intenté, ¿no? O sea, mi trip nunca fue como que la cantada. Cuando dices que los instrumentos de cuerda son fáciles de entender, híjole, pues yo nunca pude tampoco. Nunca traté de aprender, y la verdad es que no. Lo más que llegué a tocar fue la batería, y fui muy feliz cuando a alguien se le ocurrió hacer el Guitar Hero. Sí. Claro, el juego de los músicos frustrados, y que aquí sí soy bueno. Es bien chistoso porque, bueno, como, por ejemplo, apenas tiene unos 3, 4 días que me invitaron a jugar Rock Band. Y yo dije, ay, pues claro que puedo con la batería, ¿no? Y de repente me fallaban todas las notas. Entonces es al revés ahí. Los músicos la regábamos muchísimo ahí en los videojuegos del Guitar Hero y todo eso. Sí, totalmente. Sí, cuando estuvo en boga y demás, había muchos músicos que, digo, todos estaban en las redes sociales, así como ahorita y demás, pero generalmente hicieron ahí una serie de programas con varios músicos en Loudwire, y los ponían a tocar en Guitar Hero, en Rock Band y demás, y sí, les complicaba mucho, ¿no? Decían, no, no, dame una guitarra de veras, güey, yo no puedo con esto nada más. No, entonces sí, se entiende ahí esa parte, como que está muy limitado, ¿no? No sé, ¿no? Únicamente a cuatro o cinco, cinco, Cinco cinco botoncitos botones así, y como que sí está más complicado, ¿no? Como que tú ya traes otra, ya vienes más revolucionado, ¿no? Estás acostumbrado a más cosas, y de repente sí te limitan aquí. ¿Y ahora Sí, qué se te pasó, no? cruzan los cables ahí. Sí, totalmente. Pues entonces, tocas la batería, la guitarra, el bajo, el violín. Bueno, ese tiene mucho tiempo que no lo toco y ahorita estoy, ¿Pero bueno, aprendiste sí, a tocarlo? tengo mi tecladito, bueno, mi Claro. controlador MIDI, que pues es como un teclado, que ese tampoco creas que soy así como el tecladista de Deep Purple o el de Dream Theater, ¿no? Que me aviento mis solos así bien locos, ¿no? Ese lo uso más como para orquestar, para poner toda esta ambientación en las canciones. Pero pues poco a poco ahí le voy hallando. Y aparte es muy didáctico. Digo, creo que sí. También si quieres aprender música, creo que una buena manera de hacerlo es con el piano. El El piano, con piano. el piano, yo siento que es el instrumento más como que te pone las cosas más claras al momento de aprender música, más que la guitarra incluso.
Pero pues bueno, ya cada quien verá que se le facilita más también. Sí, fíjate que sí he escuchado eso antes, ¿no? Digo, desde que en entrevistas que hemos estado haciendo antes, yo antes siempre he sido un ávido consumidor, entonces sí, siempre me ha gustado ver entrevistas y demás. Y sí, hay muchos músicos que recomiendan que el piano, ¿no? Pero la mayoría cuando quieres empezar a tocar algo, pues tú quieres tocar la guitarra, ¿no? Tú quieres hacer riffs y tú quieres. Y no le prestas muchas veces atención a ese tipo de instrumentos y a las bases que te pueden dar, ¿no? Sí, Y muchos lo comentan, dicen, ya está después, ya me di cuenta que, ah, mira, si hubiera empezado por acá, otra cosa hubiera sido, ¿no? sí. Sí, claro. Te hace otra perspectiva, ¿no? Pero pues tú lo que quieres es hacer riffs y requintear y demás, ¿no? Digo, Sí. no lo ves así como que por ese lado, ¿no? Pero sí es bien interesante. Y ahora, mira, que estamos hablando de guitarra, y ahora vamos a adelantarnos un poquito. En tu sencillo, tienes la colaboración de un guitarrista, Así es. Henry Karim, de Henry. Alien Band. Ajá. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se da esta colaboración ahí con él? Ah, pues mira, Henry y yo somos amigos desde, ya tenemos como 10 años de amigos, más o menos. Él y yo estuvimos en una banda de Melodic Death Metal que se llamaba, no sé si todavía esté vigente, se llamaba Radborn, la banda. Ahí nos conocimos y pues desde que lo vi, yo dije, no, este chavo tiene un buen de técnica. Me gustó mucho cómo toca y luego me salí de Radborn y de hecho intenté armar la banda como tal de Everlasting Mortality con él y con otros amigos, pero pues no se dio la situación. Y ahorita que volvimos a retomar contacto, porque pues ves que de repente se te olvida hablar con tus amigos. Volvimos a retomar contacto y ya le dije, oye, güey, pues no te latiría grabar un solo. Estaría chido, ¿no? Estaría muy padre tener invitados. De hecho, creo que también eso es algo que me ha estado gustando hacer, ¿no? Tener artistas como de sesión invitados. Es muy grato poder trabajar con otras personas. Entonces, pues, sí le dije, oye, rífate, ¿no? Y ya me dijo, no, pues va. Y sí, o sea, nos reunimos aquí en el estudio y pues grabamos. O sea, yo pensaba que nos íbamos a tardar así mínimo 2 horas, pero eso solo lo grabó como en 15 minutos. Ya de ahí nos fuimos por unas chelitas y nos pusimos a platicar. Pero pues sí, a él ya lo conozco desde hace Desde hace años. tiempo. Mira, que ahorita que comentas eso, ¿planeas o todavía tienes la intención de formar una banda o tú seguir como solista y ir incorporando músicos de sesión? Pues fíjate que es difícil de decidir eso porque a mí me encantaría tener o sea, sí tener una banda con amigos o lo que fuera, o así como una banda oficial. Pero pues sí, pues me ha resultado muy difícil encontrar músicos como con la misma visión. No todos buscamos lo mismo, ¿verdad? No a todos nos apasiona escribir la misma música o escuchar la misma música. Entonces, pues, es muy difícil encontrar personas que quieran hacer lo mismo que yo, ¿no? O dirigirse hacia donde yo quiero. Que no pierdo la esperanza de que allá afuera hay músicos que sí les gustaría, ¿no? Pero mientras doy con esos músicos, pues sí me gustaría ya salir a tocar en vivo, ¿no? Que sí me estoy sintiendo un poquito presionado por ese lado, porque digo, ya tengo un álbum, ya tengo un sencillo, y ahora cómo los presento en vivo. Entonces, pues sí quiero, creo que sí voy a recurrir a buscar músicos de sesión para tocar en vivo, y pues si eventualmente, pues alguno de esos músicos se va sintiendo familiarizado, se va sintiendo cómodo, nos caemos chido y todo, pues entonces ya le digo, oye, pues
me latiría tenerte ya de oficial en Everlasting Mortality e ir formando poco a poco la banda, porque también como experiencia, pues ahora que salió el Restless Waves, me puse a buscar músicos y por hacer las cosas apresuradas, al final, pues como que sí perdí ahí un poquillo de tiempo y pues al final las cosas no funcionaron, ¿no? Entonces, prefiero tomarme mi tiempo para buscar estos músicos, aunque tenga que recurrir a músicos de sesión, pero pues así avanza el proyecto, ¿no? Así avanza el proyecto y así no hay confusiones, no hay fricciones entre integrantes y todo ese tipo de cosas. Sí, claro. Ojalá los encuentres pronto, porque sí, sí sería muy, muy grato verte, interpretar las canciones en vivo. Sí, Sería ojalá que muy, muy me voy a bueno. apurar con Ojalá. eso. Me voy a apurar con eso porque, digo, por ejemplo, hay artistas como Devin Townsend que, pues, o sea, para que haya un concierto de Devin Townsend, solo se requiere Devin Townsend obligado, ¿no? Ha cambiado de músicos quién sabe cuántas veces y pues está dando sus conciertos. Entonces dije, pues, si lo hace, pues yo Sí, también lo hago. claro que se puede. Digo, o sea, y por ejemplo, bueno, a mí me quedan más, no sé, Steve Vai, Joe Satriani, ¿no? Que ellos están ahí. Estuvo un tiempo que tuvieron como que ya sus músicos ya establecidos por un rato en el que los estuvieron cambiando. Entonces, sí, es ojalá, espero que los Pronto, pronto. encuentres, que los encuentres pronto para que puedas llevar este álbum y todo el trabajo que viene al En escenario, vivo. ¿no? Sí, Sí, claro que sí, claro que eso sí es de ley. Eso sí, se va a cumplir. Tarde o temprano vamos a estar ahí en los escenarios para tocar estas rolitas. perfecto. Y ahora, yo sé que es bien, bien egoísta de nuestra parte, como estando de este lado, como fanáticos, como medio y demás, ¿no? Porque acabas de lanzar tú el sencillo, ¿no? Y no es fácil lanzar un sencillo, lanzar material nuevo, pero es pregunta obligada. ¿Cuándo tienes planeado lanzar tu próximo sencillo? Pues como en unos 6 o 7 meses más o menos. Todo depende, ¿no? Es tentativo más o menos ese tiempo. De hecho, ahorita ya lo estoy componiendo, ya está confirmado el segundo sencillo, ¿no? Y pues te digo, ahorita como me agarró la inspiración. O sea, ahorita tengo material pensado hasta tal vez para cubrir el siguiente año. Porque después de este sencillo, bueno, después del siguiente sencillo, el que estoy componiendo ahorita, voy a empezar a trabajar en un EP que va a ser de 3 canciones. Va a durar media hora o menos, pero pues es una historia interesante. No te puedo contar más porque pues a su tiempo ya lo iré revelando, pero Siempre, es sí, de claro. entrada es una historia, ¿no? Es una historia, así Okay. que va a ser algo que puedes escuchar de inicio a fin. De hecho, la idea es que parezca una canción muy larga, ¿no? Pero dividida en tres pistas. Tres pistas. Porque, pues, de Okay. por sí, con el Restless Waves, pues ya se ve que me gusta componer canciones largas, ¿no? De 8 minutos, 9 minutos, cosas así. Entonces, quiero, pues sí, ya tengo contemplado ese EP, con canciones de arriba de 6, 7 minutos, más o menos. Muy bien, muy bien. Entonces, omito la siguiente pregunta que voy a preguntarte del disco. Ah, échale, Entonces, van a ser tres canciones aparte de el sencillo que nos acabas de presentar, The Purity, y el sencillo que viene. Van a ser tres canciones aparte. Pues fíjate que planeaba, sí, incorporar estos 2 sencillos en ese EP. ¿Por qué? Por cuestiones de comodidad. Por ejemplo, a mí se me hace muy incómodo que haya un sencillo que te gusta mucho y estás escuchando el último álbum de una banda y tengas que salirte de ese álbum para poner solo una canción. Entonces, sí los quiero integrar como material adicional. Sino Okay. como pistas oficiales del EP, pero sí como bonus tracks,
¿no? Ahí, Muy, que como no lo te que le tengas conoce que. como el lado B. Ándale, algo así. Ah, muy bien, Sí, muy bien, muy bien, muy me bien. choca eso de tener que salirte de un álbum que estás escuchando muy a gusto para poner solo una canción. Entonces, sí, las voy a meter ahí junto en ese EP. Ah, muy bien, sí, porque la verdad sí, es bien molesto. Hay bandas que sobre todo en el pasado, ahorita ya no es tan común ojalá se retome, ¿no? Porque sí es bien, a mí me gusta mucho tener los discos en físico, los cassettes, ahora que están regresando los cassettes y que están regresando los LPs y demás, pero sí me lleva a tocar bandas que de repente, sobre todo con Soundgarden, que de repente hacían canciones lados B que no las encontrabas en ningún lado. Y decían, sí, esa canción, pero ¿de qué disco viene? Ya tienes. Y antes pues no había internet, no había nada en donde, como que en donde agarrar de base. Era una lata andar buscando las canciones. Digo, oye, es más fácil con plataformas digitales y todo esto. Pero sí, eso está padre, que estos dos sencillos no los vayan, no los dejes Ahí volando y los sueltos. incorpores Sí, ahí no. como vamos a que eso está padre. Bien, Sí. entonces. Muy bien, muy bien. Bueno, otra vez, si me lo permites, vamos allá a la cabina a ver qué nos están comentando, qué hay de nuevo Pues aquí en en los tu comentario. comentarios tenemos que nos dicen que perfectamente Purity podría ser la canción para un opening. Y la verdad es que estamos muy, muy de acuerdo con ello. Por aquí nos comenta también Marina Castillo que ella solo aprecia la música, porque para tocar un instrumento no más no se le da. Y la verdad es que no te preocupes, mi querida Marina, no eres la única. Nos dedicamos a muchas otras cosas porque la música fue uno de los talentos que no se nos dio. Y por supuesto, los comentarios de aprobación de que está muy padre el material que están presentando. Y bueno, la comunidad de Metalpedia, mi querido Leonardo, te está deseando todo lo mejor, que seguramente pronto estarás en los escenarios. Y pues nosotros vamos a estar ahí contigo para disfrutar del momento. De momento no tenemos ninguna pregunta, pero sí quisiera agradecer a Nicolás Arroyo, Ivonne Montealegre, a Pequeña Zombie, que ya se agregaron junto con Susy Sánchez aquí a los likes y me encanta de esta entrevista. En cuanto tenga más noticias, regreso, mi querido Toño. Muchísimas gracias. Un saludo ahí a todos los que están, los que están conectados. Nico, muchísimas gracias por acompañarnos. Bien, ahora vamos a hacer de lado un poco la música y vamos a algo más, un poco más personal. ¿Qué haces cuando no estás componiendo? ¿Tienes algún hobby o hobbies? ¿Hacia dónde cómo pasas tu tiempo libre? Ah, pues soy súper fan de los juegos de mesa. Bueno, de los juegos de mesa y sí, también de los videojuegos, pero últimamente sí me he estado metiendo mucho a los juegos de mesa porque siento que te hace convivir más, como de manera más personal, ¿no? Tal vez no, bueno, con tu familia cercana, pero por ejemplo, cuando no estaba todo este rollo de la pandemia. Aquí en Ciudad de México hay muchas tiendas de juegos de mesa, entonces de repente vas y estás jugando con extraños y te la pasas bien genial, ¿no? Entonces creo que los juegos de mesa son un muy buen hobby. También pues me encanta ver series. ¿Qué más me gusta hacer? Limpiar mi casa. No, también últimamente ando haciendo bastante ejercicio, estoy retomando lo del ejercicio. ¿Qué más? Me gusta mucho hacer cosas de trabajo manual, ¿no? Incluso me gusta ponerme a trabajar con mis muebles. Luego los veo ya muy viejitos y digo, no, pues hay que barnizarlos otra vez, ¿no? O sea, ese tipo de cosas me mantienen distraído, ¿no? Muy bien. Dos juegos de mesa que nos recomiendes, uno que recomiendes también aquí El al público. obligado es Catán. O sea, Catán, con ese ya tienes horas de diversión. Está muy bueno. Catán. ¿Y cuál más les podría recomendar? Ay, ahorita pienso en otro, pero. Es que Catán es muy, muy adictivo. De hecho, ese juego, por ejemplo, luego lo llevaba así como con amigos y me decían, ay, no, ¿cómo que vamos a jugar juegos de mesa? Les dije, dale chance, dale, tú aguanta y dale chance a este juego. Y acababan bien enviciados.
Y de pronto ya me escribían y me decían, no, por tu culpa me acabé comprando el Catán y ya lo estoy jugando con mi familia y ya se lo compró mi tía y mi prima y mi quién sabe qué y mi hermano. Entonces, como que Catán es un muy buen juego para que todos empiecen a meterse a la cuestión de los juegos de mesa, ¿no? Y hay juegos, por ejemplo, no solo el Monopoly o esos juegos, ¿no? Sí, claro. Ya que te metes a toda esta cuestión de los juegos de mesa, hay juegos de Lovecraft, bueno, con temática de Lovecraft, ajá, con temática de Game of Thrones, con temática de hasta hay uno con plantas que hacen fotosíntesis y te la pasas bien chido, ¿no? Está muy padre que la gente tenga tanta creatividad para hacer un juego de mesa, ¿no? Porque no solo hay que pensar en la temática, tienes que pensar en las mecánicas, como para mantener a la gente activa. Y pues dentro de los juegos de mesa, a mí me gustaba muchísimo jugar uno que es se llama Attack Wing. Ese juego es como un simulador de batallas entre ejércitos, ¿no? Entonces, tú tienes tus minifiguras, así bien ñoño yo, ¿no? Así, ñoñazo, así. Tú tienes tu ejército con tus figuras y todo, y te enfrentas a otros jugadores con tu ejército. Entonces, tienes que equipar a tu ejército con mejoras, con su armadura, bla, bla, bla. Y de hecho, de ese juego de Attack Wing, yo fui campeón nacional en 2016. Okay. O sea, ñoñazo el vato de ver Last Immortality así. Campeón nacional de Attack Wing. Estaba muy padre, lo malo es que ya se descontinuó. Y y así, ¿no? Pero me encanta ese tipo de juegos de mesa y pues desafortunadamente por la pandemia pues ya no he podido ir a jugar tanto, ¿no? A jugar. Pero yo espero que pronto encuentre un jueguito ahí que me envicie otra vez de esa manera. Es que sí son, es bueno, la verdad, yo no juego precisamente por eso que comentas. A mi hermano sí le gustan mucho los juegos de rol. Ajá. Y antes de que empezara todo este asunto, hacía sesiones ahí en su casa y jugaba con sus amigos y me decía, juega. Uh-huh. Y era así de, no, porque yo sé que si le entro y hago clic, me voy a meter ahí horas, y es así de, no, espérate, ¿no? También por eso no le entro mucho a los a videojuegos que me absorban mucho, ¿no? Porque ya tuve esa experiencia de enajenarme con ellos, y era de irme a trabajar totalmente sin dormir, andar todo el día como zombie, y en la noche en vez de llegar a dormir, ¿no? O sea, todo el día andaba así cabeceando, y en la noche que llegaba, decían, hasta el sueño también me ponía a jugar. Sí, no, la verdad es que yo sí me envicio muchísimo con eso, sí. Pero eso suena bien interesante, la verdad es que sí. Suena bien interesante. No te preocupes, hombre. Todos somos aquí, todos somos ñoños. Todos somos ñoños, sí, claro. Aunque no lo parezca, también aquí somos bien ñoños, sí, claro que sí. Sí. ¿No? Nos gusta todo ese tipo de cosas. Y sí, claro. Series, dos series que nos recomiendes. Dos series. Pues fíjate que ahorita estoy viendo, hoy acabé de ver una que se llama Archivo 81. Está buena, me lo recomendó mi novia, y es como de suspenso. No llega al terror. O sea, como que quiere ser de terror, pero no es de terror. Pero sí te pone un misterio muy bueno, que sí quieres ver cómo se desenlaza. Entonces, les recomiendo ahorita esa serie de Archivo 81, que está en Netflix. Netflix, ok. Y sí, está muy buena. Y pues a toda la gente le recomiendo El Mandaloriano, porque El Mandaloriano es El Mandaloriano. Sí, no, me encanta. Yo soy súper fan de Star Wars. Entonces, para mí lo mejor de Star Wars era el episodio 3. A mí me era mi favorito el episodio 3. Bueno, el episodio 3 y el 6, el, no, el 5, El Imperio Contraataca. Imperio Contraataca, sí, claro. Pero vi El Mandaloriano y dije, no, esto para mí es lo mejor que le ha pasado a Star Wars, El Mandaloriano. Hasta lloré con el final de temporada, de la segunda temporada, y estaba chillando ahí con ese final.
No fuiste el único, yo conozco también. Yo no la he visto, la verdad es que Ay, vela. no la he visto. Es que es de esas series que sí quiero, generalmente cuando estoy trabajando, me pongo una serie, alguna película, pero generalmente son cosas que ya vi, no porque no tengo que prestarles atención. La verdad no me he dado el tiempo, ¿no? De repente no organizo bien mis horarios, porque esa es la realidad, y no me he dado el tiempo. Por eso es una serie que quiero sentarme y verla, ¿no? O sea, no estarle ahí como que cazando y perderme algo. Pero sí, mi hermano sí ya la vio y sí me ha dicho así de, ya vela, vela, Sí, porque sí es muy sí. buena, que no sé qué, y sí, de ahí los comentarios, y entonces, ya lo saben, esa la encuentran en la En Disney plataforma Plus. de Disney Plus. Y caso, ¿cómo se llama el anterior? Archivo 81. Archivo 81, esa la encuentran en Netflix. Netflix. Entonces ahí esa no la había visto, fíjate, la voy a agregar ahí a mi lista pendiente, que también tiene Sí, muchísimas es cosas. nueva esa. De hecho ¿Es salió, nueva? creo, Ah, ok. la semana pasada, creo, la había ya anunciada, pero apenas hasta estos Ah, días con razón no la he visto, la fíjate. vi. Sí me he entrado, tiene como 15 días que no me paro por ahí por Netflix. Sí, pues, Ah, y le pues ya vamos por a. ahí el pilón sería que recomendar Attack on Titan y Demon Slayer. Demon Slayer ahí para todos los Sí. que les gustan Ahí chéquenlas. los animes. Hey. Perfecto. Ya. Ahora vamos con una pregunta, algo inusual, pero que aquí siempre nos da buen resultado. Y si tuvieras que elegir, o tal vez predecir, o en el que te gustaría a ti participar, ¿qué final del mundo elegirías? Muy buena pregunta. ¿Qué final del mundo? Pues creo que el primero que me vino a la mente fue el de Guerra contra las Máquinas, ¿no? Tipo Terminator, tipo pues sí, muy, pues sí, Terminator. Terminator. Pero también estaría muy padre en una invasión extraterrestre. Eso estaría muy chido. Bueno, como el día de la independencia. Ándale, algo así, algo así. Pero, o también como el de, como en Titanes del Pacífico, Ah, claro. donde la humanidad construye sus robots para contraatacar, así Sí, contra sí. los Kaiju. Ah, no, estaría bien chido. Ya me vi ahí con mi hermano montándome en un Jaeger y partiéndome la madre Con los extraterrestres. con un Kaiju. Ey, sí. Muy buena elección. Sí, ese también nos Sí, agrada. alguno de esos, sí. Alguno de esos. Son muy buenas elecciones. Y bien, pues mira, ya estamos llegando a la recta final Sí, de esta no, pero el de entrevista. los Kaiju sería el elegido. El elegido, ese sería el ganador. Así es. Muy bien. Ya nos estamos acercando a la recta final de esta entrevista. Y aquí cerramos con un pequeño juego. Yo te doy dos opciones. Tú puedes escoger cualquiera de las dos, o si ninguna te agrada, nos puedes dar una tercera opción. Vale, entonces, empecemos. ¿Cerveza o tequila? Pesa. Cerveza. ¿Bosque o playa? Bosque. Bosque, si eres aventurero. Hey. Sí, muy bien. ¿Magia o ciencia? Magia. Magia, muy bien. ¿Libro o película? Película. Película. ¿Blind Guardian o Eyesight? Eyesight, Toda la vida, sí, Eyesight. Eyesight, sí, nomás. Sí. Y ahorita qué lástima ahí con todos los problemas en los que se metió el Sí. Schaffer, ¿no? Y que quién sabe si, bueno, creo que Aizar, como lo conocimos, Ya, yo ya no creo que regresen. creo que ya nunca lo vamos a volver a ver, ¿no? Lástima, pero también ahí ya habían acabado de sacar disco con Demons and Wizards y Y ya fue, ya tanta espera y se por un ratito. deslindó, se Sí, ya deslindaron. que Hansi Kuis dijo, yo me deslindo de todo lo que está haciendo Schaffer, es mi compa, pero Es mala no, fama.
no lo comparto, sí, claro, ¿no? Y pues, bien válido, ¿no? A final de cuentas, la decisión que toma. Pero sí, Izard es muy bueno, era muy buena banda. Muy buena banda. Y una de cajón, esta no puede faltar en ningún programa, Spider-Man o Batman. No, man. Yo creo que Batman. Batman. Sí. Está bien. Batman sigue llevando la delantera. ¿La delantera, sí? En estas entrevistas, sí, va como 6 a 3, más o menos, 7 a 3, y Batman domina. Está bien, que vaya ganando Batman. Mientras no hablen de Superman, todo va chido. Sí, no, Superman, sí, no, nunca, nunca nos gustó, bueno, al menos a mí nunca me gustó Superman. Sí. Yo creo que el mejor cómic de Superman es La Muerte de Superman. Ándale, exacto. Ah, como lo disfruté. Sí. Muy buen cómic, la verdad, pues sí, Superman siempre se me ha hecho uno de los superhéroes más, más sin chiste. Muy sí, claro, pues no le pasa nada no nunca, le pasa ¿qué nada, ocasión tiene? no puede. Aparte, ¿cómo esconde su identidad secreta así de? Soy Clark Kent. Sí, está bien, güey, eso, ¿no? Ah, no, soy Clark Kent. Soy Batman, soy Superman, dices, no, ¿cómo es posible? O sea, ¿quién te lo va a creer eso, no? Sí, no, está bien, bien elegante, no, la verdad es que Superman nunca fue de nuestro agrado. Pero bien, este es el momento, el micrófono es tuyo, algo que quieras compartir, promocionar, lo que sea. Este pues, es el momento. Son anuncios parroquiales. Así es. En febrero, me parece que la primera semana de febrero va a salir el video un playthrough de Purity. Oh, sí. Voy a salir tocando yo ahí la guitarrita y también va a salir el buen Henry. Muy bien. Se estrena el 7 de febrero para que ahí lo guarden y se suscriban y le peguen una me gusteada y una suscribida ahí al canal. Y pues sigan disfrutando ahí de Purity, que ya lo encuentran en todas las plataformas de streaming, así como el Restless Waves. Y también si quieren tener su copia física de Restless Waves, ahí me mandan un mensajito por la página de Everlasting Mortality. Perfecto. Las redes están apareciendo aquí abajo, ahí han estado, ahí junto a las de nosotros, ahí están. Váyanlo, escúchenlo. Síganlo, es un gran trabajo, es un gran compositor mexicano. Compártanlo, suscríbanse y el 7 de febrero ahí estaremos a la espera del nuevo video, porque a mí sí me gusta mucho ver cómo la ejecución me gusta. Entonces ahí estaremos, entonces ya saben, váyanlo, síganlo, ahí están las redes sociales. En los links que estén en todas las publicaciones que hemos hecho, seguiremos publicando, no nada más es de un ratito ya, ¿no? Pues vamos a irle dando, tratamos de darle continuidad. A veces me tardo un poquito por la cantidad de información que se maneja hoy, pero ahí van a estar, ahí van a encontrar todos los links a todas sus redes. Váyanse, suscríbanse, escúchenlo, compártanlo. Gran banda. Gran material, vale mucho la pena escucharlo. No hay desperdicio alguno, no van a desperdiciar su tiempo. Escúchenlos y compártanlo. Leonardo, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer haber platicado contigo por fin. Un honor que estés aquí con nosotros. Gracias por invitarme, me la pasé muy chido, muy amena la plática. Me gusta que todos seamos ñoñazos aquí porque así entro más en confianza. Claro que sí. Y pues sí, espero que ya en las siguientes publicaciones de Everlasting Mortality, pues nos volvamos a encontrar para platicar y ver cómo evoluciona este proyecto, ¿no? Claro, muchísimas, sí. La verdad es que muchísimas gracias por el apoyo, por las reseñas que hacen, las valoro muchísimo y significan mucho para mí. Lo hacemos con muchísimo gusto y el día que quieras, esta es tu casa. Gracias. El medio está a tu disposición, entonces el día que digas, vamos a platicar con los ñoños de Metalpedia, aquí estamos más que dispuestos nosotros. Muchas gracias. Okay.
Muchísimas gracias, Leonardo. Esto fue Entrevistas Metalpedia. Muchísimas gracias a toda la gente que se conectó, que nos sigue, que estuvo aquí con nosotros, que estuvo comentando. Antes de irnos, ¿algo que agregar allá en cabina, el Príncipe Metalero? Nada más agradecerles a todas las chicas que estuvieron atentas a toda la transmisión, mi querida Susi Sánchez, Pequeña Zombie. Por supuesto, tuvimos a Jan Granados, Reina Magdalena, que recién se conectaba, Nicolás Arroyo, Ivonne Montealegre, Guillermo Gregorio, a Marina Castillo, a Carla Garín Núñez y a todas las personas que a lo largo de esta transmisión nos estuvieron acompañando. Por supuesto, también a Leonardo, que estuvo aquí comentando de vez en cuando, entretenido también con la entrevista. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por escucharnos y no se pierdan todo lo que tenemos a lo largo de esta semana. Así es. Muchísimas gracias a todos. Ya saben, si se perdieron la entrevista, ahí va a estar en la sección de videos de Facebook. Y la semana, traigo ahí retraso con las dos entrevistas pasadas, pero la próxima semana ya las van a encontrar en nuestro canal de YouTube. También las pueden ver por allá. Y nos vemos la próxima semana con mucho más contenido para todos ustedes. No se les olviden de ver las Immortality. Ahí están sus redes. Síganlo, compartan, escúchenlo. Muchísimas gracias, Leonardo. Un gusto haber platicado contigo. Gracias, Toño. Igualmente. Muchas gracias. Gracias. Esto fue Entrevistas Metalpedia. Yo no soy Mara Vitia. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Pasando video, silenciando.